kilometre ma bila na viso bala 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 che viso awa bitumba na tina kotanga mokongo na senza ekila yo na tolo tobina na tolo na tolo tobina na tolo oyo baga che oyo baga ba metre ma bila na viso che viso estamos vivos o no. ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, yo voy a hacer como una corta pero intensa intervención. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Taylor Brown Jr. Vengo directamente de Caracas, Venezuela. Y bueno, yo me dedico al mundo del freestyle, al mundo del rap. Llevo casi una década haciendo esto. A mí lo que me agrada es cada vez que me subo a un escenario, de las vallas de Melilla, la ignorancia del que piensa que el racismo no existe, el hambre del venezolano que no puede comer nada y que se mueve a pie hacia la frontera colombiana, soy impotencia de las mujeres afganas, detenidas por el régimen talibán, las lágrimas del hijo del soldado ucraniano por su padre que murió luchando por su libertad, soy los gritos de los bombardeos en Palestina, los musulmanes en campos de concentración de China, el chico gay golpeado por su orientación, soy la falta de empatía de la cual el ser humano todavía no aprende, siguen cosas muy incompetentes para el presidente, la mayoría de ellos son criminales, roban al pueblo, no les dejan antecedentes penales, los niños se suicidan por las redes sociales, los policías matan por ideales raciales, las pastillas contaminan, hay niños sin familia y se vuelve un asesino por un par de zapatillas. Todavía se ponen de hambrunas y de enfermedades para las que aún no existe cura, allá apenas llega. Vacunas para el COVID, pero el locutor de mi desquicia hace truénito. El chico que ella está tenido por enamorarse mientras las mujeres lesbianas se usan para maquillarse. Se limpian las canciones de su padre, Travis Scott, y se burlan de las humanas que no saben de pasión. La línea mía, los problemas de cada nación. Ojalá se fomentara una mejor educación, así no habría muerte por falta de comunicación. Aprendamos de los errores del pasado, no hagamos que la muerte de millones sea animada. Será complejo entender nuestro punto de vista, porque el ser humano es demasiado egocentrista. El ego y el orgullo llevan a la guerra lleva al odio, el odio crea rencor y venganza. ¿Tú quieres ver a un familiar morir en una guerra causada por un presidente con mente cerrada? La educación es la cura de la ignorancia, ya rompe las barreras mentales innecesarias. Si buscan en lo que cuento del bombo, miren la guerra que pasa en el bombo. Para bailar, hay momentos para disfrutar, es igual de válido, hay que transmitir emociones de felicidad, obviamente, el ser consciente no te hace menos feliz, yo trato de hacerlo cada día, y por eso al final, termino con una sonrisa, pero empecé serio, y lo que les digo es de verdad, no es ninguna broma, trabajen en ustedes, lo que sean padres, hagan lo mejor para educar a sus hijos, cada vez que está aquí presente, que lo haga lo mejor, que otra realidad, pero cada persona que está aquí es especial, y todos somos iguales. Quería decir que fue una experiencia súper bonita porque no solo fue participar y mostrar lo que haces, fue tener amigos, personas con quien estar y vivir experiencias muy locas con tus amigos. Esto no es una competición, esto es competente. Thank you.
Nigeria tiene la mayor población de África. ¿Cuál ocupa el segundo? Etiopía. ¿De Mario qué te gustaría estudiar? Pues yo lo sé todavía, pero quiero ser profesora. ¿Pero por qué profesora? Porque es que en el colegio, en la historia, solo dicen cosas sobre España. Pues a mí me gustaría decir más cosas sobre todo el mundo, sobre África, América.
de paz africana, la unión, en dos respetos por la paz de la ciudad. Sobre vuestras riquezas y de vuestros flores, no os olvidéis de África. Acabo es el príncipe de la paz de la vida. Es la base de nuestra prosperidad. África tiene un tiene África, mi África. África, una África, mi África. Y allá somos hijos de África. Aunque el cielo se caiga, luchamos por la paz. Es una luna de paz africana.